Hola, ¿qué tal, familia Sarmiento? Qué bendición, qué gozo de nuevo estar con todos ustedes en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau, bajo la dirección de la doctora María Clara Narango. A lo largo de esos 60 minutos, usted va a entender por qué los sueños aquí sí se hacen realidad. Si te dedicas, si eres honesto y especialmente le impregnas amor a todo lo que haces, vas a poder lograrlo. ¡Hola, Sarmi! Tan hermoso, mi Sarmi. Hoy nos acompaña Sarmi, pero no está el señor Ricardo Arce porque nos abandonó. No, mentira. Pero nos abandonó solamente por esta emisión, porque Ricardo cogió su maleta, metió su micrófono, guardó su cámara y se fue para Buenos Aires, Argentina. ¡Pibe gato! ¿Qué haces por Buenos Aires, chico? Ah, cuéntame, ¿cómo la estás pasando? Vivian, también te mando un abrazo gigante a vos y a toda la gente de Sarmiento TV+. Pues hombre, acá en Buenos Aires, Argentina, en el Monumental de Núñez, en el estadio donde Colombia hizo historia, en el estadio donde Mario Alberto Yepes, sello Sarmiento, es reconocido e ídolo, en el estadio donde Faustino Asprilla la rompió en el 5-0, donde se convirtió en un jugador fundamental y en un partido que pasó a la historia de nuestro país. Acá estamos recorriendo los pasos de esos jugadores, sello Sarmiento, que la rompieron en Argentina, pero ni más faltaba, olvídate. Estoy allá el 27 de marzo en la gran presentación de Juan Caracol, en esa majestuosa presentación de Juan Caracol que va a marcar la historia del teatro musical en nuestro país. No vayas a pensar, ni ustedes tampoco que están en casa, que yo me voy a perder de algo gigante, majestuoso, como va a ser el gran lanzamiento de Juan Caracol. Ahí estoy en primera fila. De hecho, Simona, Rebeca, Eli y la familia completa ya están consiguiendo los tiquetes para ir a Juan Caracol. Vivi, dale voz que yo sigo acá acomodando y dimensionando lo hecho por Colombia en este estadio. Claro, Ricardo, ¿cómo olvidar ese escenario? ¿Cómo olvidar lo que escribió Faustino Asprilla con la camiseta de la Selección Colombia e impregnando el sello Sarmiento también de gloria? Fueron dos goles sello Sarmiento en esa victoria, en esa goleada que todos los colombianos recordamos. Imposible olvidarnos de ella, como imposible olvidarnos de ese cuento que escribió la doctora María Clara Narango, ese cuento para niños que también nos impactó a todos nosotros, especialmente por la moraleja. Ya son más de 25 ejemplares, 25 mil ejemplares repartidos en todo Colombia, llevando un mensaje importante. ¿Por qué nosotros a veces nos cuesta tanto valorar lo que tenemos? No dimensionamos ni nos damos cuenta que somos ricos en bendiciones y salimos inconformes a buscar otras cosas que realmente no necesitamos y salimos en muchas ocasiones a sufrir. Moralejas, enseñanzas que nos deja Juan Caracol, ahora traducido a una obra de teatro, gracias al apoyo de la Fundación Sarmiento Palau. Esta obra se estrenará este 27 de marzo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Ya las boletas están a su disposición. Pero veamos la esencia, el mensaje y cómo impacta este cuento llevado a las tablas a los niños. Profe, buenas tardes. Qué pena interrumpirlo, profe. Hola, Mario, ¿cómo estás? Sé que estás en plena charla técnica. Bienvenido, Mario. Gracias. Siempre. Buenas tardes, muchachos. ¡Buenas! ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, muchachos. ¿Ya listos para iniciar con los profes? Sí, señor. Bueno, les voy a pedir que me regalen antes un espaciocito de tiempo, profe. Mucho gusto, Mario. ¿Listo? Les traigo aquí una información muy, pero muy importante que tiene que ver con este libro. ¿Quién me dice cómo se llama este libro? ¡Juan Caracol! Eso es. ¿Quién lo escribió? María Clara. Muy bien, muchachos, excelente. Ustedes ya saben que a finales de este mes de marzo tendremos la puesta en escena de este libro. La vamos a poder ver materializada en el teatro. ¿Quién se ha leído el libro? Ah, bueno, muy bien. ¿Y qué les pareció? Bien. Para tener muy en cuenta, hey, cada texto, cada libro que leemos, siempre lo leemos de nuevo, así ya lo hayamos leído alguna vez. Siempre es un texto nuevo. ¿Listo? Porque siempre encontramos significados nuevos en lo que allá aparece. Chévere, ¿sí? Chévere. Bueno, les voy a leer una parte de esta historia. Mucha atención. Hay muchas playas doradas, pero esa playa en que nacimos es la playa de verdad.
Esas lindas otras playas nunca serán nuestro hogar. Son playas desconocidas con un traicionero mar. El mar es impresionante. Tiene calma y tempestad. Nos lleva a partes hermosas de belleza sin igual. En medio de los amigos está la felicidad. Un amigo nos consuela, nos perdona y nos enseña a amar. Un amigo sincero es difícil de encontrar, pero el que busca con el alma, siempre en el alma estará. Y por último esta historia, la de la luna y el sol, tan lejanos que parecen, pero se mueren de amor. Niños, así finaliza Juan Caracol. ¿Qué le dejó este libro? Sí, profesor, que hay que aprender a perdonar y amar. Eso es importantísimo. Miren que después de que Juan Caracol va a esta isla de alegría, se encuentra con esta vorágine de ruidos, de objetos que lo atraen, que se le brindan para supuestamente otorgarle la felicidad y lo nuevo que le anda buscando, decide regresar a su lugar. Y ahí se encuentra con su novia, que es ¿quién? De Palma. ¿Y se llama? Despeinada. Exacto, y Despeinada apenas lo ve, se llena de alegría. Obviamente le dice, pero ¿por qué te fuiste? Pero está muy contenta de verlo. ¿Listo? Y ese es el verdadero perdón allí. Atención, ¿qué otro valor podemos encontrar en Juan Caracol? ¿Qué me dice? La amistad. La amistad, háblame un poquito porque, de eso. Pues uno cuando tiene amigos, la amistad es muy importante porque cuando uno comete errores, si uno tiene una amistad muy grande, él lo puede perdonar a uno. Y eso, muchachos, tiene que pasar por cada uno de ustedes. Juan Caracol nace en Playa Blanca y allí en esa playa lo tiene todo, todo para ser feliz. ¿Listo? Pero él en un momento decide irse y dejarlo todo. Y es finalmente cuando se va que se da cuenta de algo. ¿De qué? ¿Quién me dice? Que hay que aprender a agradecer lo que tiene, porque cuando ya él se fue a otra isla, ya él lo perdió todo, porque en la Playa Blanca tenía todo, los amigos, la novia, y entonces él aprendió a valorar lo que tenía en esa playa. Una pregunta más, ¿de qué debemos estar agradecidos? ¿Quién? Yo. De la salud, de la vida que nos dio Dios. Ajá, ¿qué más? De nuestros padres. Porque estamos en la mejor escuela de Colombia. Porque tenemos donde vivir. Uh-huh. El bienestar. Uh-huh. Porque tenemos manos y pies y nuestro cuerpo está completo. Muchachos, entonces en conclusión, ¿qué le faltó a Juan? Ser agradecido. Valorar las cosas. ¿Ser qué? Agradecido. Valorar las cosas. Y valorar las cosas, exactamente. También tenemos que reconocer que algo bueno hizo él. ¿Qué le reconocemos a Juan? ¿Quién nos dice? ¿Ah? Profesor, él reconoció los errores porque, o sea, él se arrepintió porque él se sentía muy mal sin amigos. Entonces él le dijo a los amigos que lo perdonaran. Saber reconocer los errores y pedir perdón es una gran virtud. Él reconoció que se equivocó, pero no se quedó ahí y no se quedó atrás y siguió para adelante. Bueno, muchachos, miren todo lo que hemos encontrado en este texto. Yo ya me lo he leído muchas veces y cada vez que me lo leo, encuentro algo nuevo allí. ¿Listo? Encontramos el amor, encontramos el perdón, la amistad, la reconciliación, la amistad, la solidaridad, aceptar los errores, el amor. Exactamente. Esta es una lectura que nos nutre mucho, que nos enriquece mucho. Y entre más inteligentes seamos acá, pues más nos va a ir en el fútbol. Bien, ¿listo mis muchachos? Vamos a darle un aplauso a María Clara por habernos dado este libro. Vamos pues. Regálame el libro. Dale. Gracias. Oye Juan, bienvenido a Playa Blanca. Tú sí eres chévere. Juan, yo soy Juan Caracol. Oye, yo soy el cangrejo rojo.
porque así aprendemos los cangrejos, tirándonos al agua. ¿Y sabes una cosa? Juan Caracol lo reconoció y dijo que yo era un poquito gruñón, pero que tenía buen corazón. Tugudugudá. Hola, soy Nacarada, la concha que vive en el arrecife. Soy la más brillante y hermosa de todas. Y Juan es mi mejor amigo. Juan, el caracol. ¡Qué gran enseñanza, Vivi! ¡Qué gran enseñanza, Juan Caracol! Un libro que escribió la doctora María Clara Naranjo, como tú lo has dicho, y que definitivamente se nos metió en el corazón a todos. Todo el que lee el libro de Juan Caracol automáticamente queda inyectado de una energía especial. Empieza a darse cuenta que el amor existe, existe de verdad. Que hay que valorar la familia, que hay que valorar donde estamos, que también hay que experimentar. Porque en el experimentar también se aprende. Esto nos ha dejado Juan Caracol. Por eso, ese trabajo en equipo, ese trabajo en grupo, como lo dice Juan Caracol, como lo va a mostrar esta gran obra musical de Juan Caracol en el Teatro Municipal, nos damos cuenta que el trabajo en equipo siempre dará frutos. Como lo he dicho, el trabajo en equipo de la Selección Colombia aquí en este estadio dio unos frutos gigantes. Así pasa con Juan Caracol, Vivi, ni más faltaba. Por esa razón, en el último pasón, tuvieron la oportunidad algunos niños de ser invitados porque queríamos conocer el concepto y el aporte especialmente de ellos. Miren con la que salieron. Con la curiosidad de quien quiere conocer por qué suceden las cosas, un grupo de niños visitó uno de los recientes ensayos de la obra de teatro musical Juan Caracol. Y desde esa óptica, en la que la inocencia y la fantasía todavía están intactas, sacaron sus propias conclusiones sobre la historia del intrépido molusco. Es una obra de teatro chévere, tiene momentos impactantes como el del incendio y Juan Caracol se queda atrapado en la tormenta y Dante de que casi se ahoga. A mí me gustó tres personajes. Me gustó el pelícano, el delfín y el tiburón. Es que hay una parte que me dio mucho miedo. La parte de que queman la cueva. Y como la visión de la escritora y directora María Clara Naranjo ha sido muy participativa en cuanto a la construcción de la puesta en escena de Juan Caracol, por supuesto que el concepto de estos niños no pasará desapercibido a la hora del resultado final de una obra concebida para el público infantil. Hemos tenido la sorpresa, la gran sorpresa bonita de haber tenido unos niños que vinieron a visitar la obra. Querían saber cómo se hacía, cómo era la cosa, parecida más o menos como era yo cuando estaba chiquita, que eso me interesaba muchísimo. Y hoy hay un niño que nos acaba de dar una cantidad de ideas para que integremos a esta obra que estamos haciendo todos aquí en el Valle del Cauca, y que escuchamos sus ideas, escuchamos cualquier cosa que se les ocurra. Les doy muchas gracias. Gloria, gloria a la reina del mar. A mí me gustó el detalle de la ballena, porque si se alcanza a escuchar, se escucha como una voz como que de robot, algo que hace que su voz se sienta más profunda. Y lo que no me gustó es la poca participación del pulpo, eso no me gustó. Digo, hasta los humanos que son secundarios participaron más. A ver, opino de que la obra estuvo muy chévere, la música era adecuada para cada escenario, los momentos de tensión estaban bien logrados. Y me imagino que el incendio será mejor por tus exigencias, que yo te escuché. Me hubiera gustado mucho pues, ver el incendio del castillo. Las llamas me parecieron muy cortas, muy pequeñas para un incendio.
Pues a mí siempre me ha gustado mucho la cueva. Lo que sí digo que me hace falta, pues como ya la he visto varias veces, es la pelea entre el tiburón y el delfín. Así sea que la hagan más corta o algo así, porque le pregunté a Fernando, pues que porque la hagan quitar y me dijo que alargaba mucho la obra, pero pues me parece que es como que es otra cosa chévere de la obra que le hace falta. Y lo mismo que dijo él, que el pulpo siempre participa muy poquito. Así evoluciona la obra de teatro musical Juan Caracol, a escasos días de su estreno programado para el 27 de marzo en el Teatro Municipal de Cali, y cuya boletería se encuentra disponible en las taquillas de Cine Colombia y primerafila.com.co. Pues a mí me gustó, los personajes que tienen mucho carisma, me gustó la música, y que suena muy bien con los escenarios, que es otra cosa que también me gustó, y la interpretación que lo hicieron como en el libro. ¿Quién mueve la colita? ¿Quién saca las antenas? ¿Quién toma agüita de coco? ¿Quién quiere a la palmera? Juan, yo soy Juan Caracol. Hola, mi nombre es Bob. Y los invito a todos ustedes a esta aventura maravillosa en Playa Blanca. No se lo pierdan, Juan Caracol. Adiós. Hola, soy la cangrejita y soy muy, muy, muy amiga de Juan Caracol. Es tan divertido, es un caracol súper intrépido. ¡Sí, sí, sí! ¡Se está ahogando! ¡Juan! ¡Juan! ¡El caracol! Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Seguimos hablando de Juan Caracol. Esa es la noticia por estos días en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, porque al margen de la teatralidad, que es el aporte artístico, esos grandes talentosos que pertenecen a la Casa de las Artes MCN, plataforma cultural apoyada por la Fundación Sarmiento Palau, ellos no solamente aportan baile, canto, la obra no solamente está aportando el tema del vestuario, de la escenografía, no. Hay algo muy importante que le va a quedar al teatro en Colombia, y es el apoyo técnico que va a tener la obra para tener un sonido envolvente, un sonido 3D. Es otro de los esfuerzos gigantes de la Fundación Sarmiento Palau. Difícilmente una obra musical ha podido contar con ese aporte técnico. Por esa razón, Ricardo Arce, la obra de teatro Juan Caracol va a ser sin duda toda una novedad. Queda totalmente claro, nosotros no solamente somos rumba, no solamente somos baile, no, también somos cultura. Y la Fundación Sarmiento Palau, a través de Juan Caracol, está demostrando toda esa parte cultural de nuestro país, todo ese crecimiento que hemos tenido y todo lo que va a quedar musicalmente y culturalmente para todas las generaciones a través de Juan Caracol. Vivi, queda eso sin ninguna duda. Por eso, Ricardo, es hora de escuchar a los expertos, a los que saben, porque la obra de teatro musical Juan Caracol va a tener el mejor sonido de la historia en Colombia. Entre los grandes retos que debía asumir una obra de la dimensión de Juan Caracol, que integra música, canto y el diálogo de más de 15 actores en escena, se encontraba el de proporcionar una calidad de sonido que no distorsionara la esencia de la primera obra de teatro musical producida en Cali. Fue así como se recurrió a la experiencia del ingeniero Alexander Correa, quien ha trabajado para grandes espectáculos como Ensálzate y en la producción musical de artistas como Herencia de Timbiquí, entre otros. Estoy a cargo de la parte del estímulo auditivo, entonces soy el responsable que todo lo que se haga aquí arriba en el escenario y lo que hacen los músicos en el foso, lo escuchen las personas en el público con total similitud a lo que está en la producción, a lo que está en el CD y a lo que corresponde a la intención de la obra. Un reto bastante exigente que lo desafía a uno, digamos, a mejorar en su trabajo, pero también a disfrutar y apasionarse por eso que hace cada vez más. Digamos que esa exigencia hace que uno la disfrute un poco más, porque aquí no hay margen para el error y se vive una adrenalina muy bastante alta, digamos, que en cada presentación. Va
vamos a manejar en ese sentido mezclas en 3D, una mezcla en la cual vamos a manejar distancias, donde las personas van a sentir más cerca al actor que está en primer plano y van a sentir un poco más lejos al actor que está en segundo plano. Igualmente va a funcionar con la música, con los sonidos que van a ambientar toda la obra y en general con todo lo que van a escuchar las personas. Entonces vamos a cuidar muy bien eso, vamos a cuidar la intención de la obra, vamos a cuidar la intención del cuento, de la historia, desde el sentido de la audición. Pero lograr esta dimensión de sonoridad suponía la adquisición de equipos con tecnología de punta. De verdad es un equipo único en Cali, especialmente diseñado para desarrollar sonidos musicales. Somos los únicos en tener estos equipos, estos micrófonos especiales para teatro en todo Colombia. Solamente hay una producción más que lo tiene en Bogotá. Son micrófonos especializados en los cuales se escucha muy natural la voz del actor, pero además funciona muy bien para cantar y se comporta muy bien con el sonido ambiente o el sonido de los músicos, el sonido de la sala. Además de eso, tenemos consola digital que nos permite programar con precisión cada uno de los ajustes que se hacen escena por escena para que funcione exactamente igual en todos los momentos de la obra. Contamos con sistemas inalámbricos de última tecnología, lo cual aseguran la recepción del sonido en cualquier lugar del escenario por donde ellos se muevan. Y tenemos un sistema que nos permite tener un respaldo en caso de que algo en las frecuencias por las cuales se mueven los micrófonos algo falle, inmediatamente entra la frecuencia de respaldo. Yo no soy de aguas tibias. Y si voy a hacer las cosas, las hago con lo mejor. Pero no una sola cosa, continúo haciéndolas hasta que se acaben. De tal manera que el sonido es otra de las artes que se suman a este espectáculo, con una calidad premium, solo vista en los más importantes escenarios del mundo. Envolvente, completamente envolvente, y donde se cuidan mucho los detalles, aprovechando el recurso del sonido para hacer que las personas vivan la historia paso a paso. Vamos a ver muchísimos efectos, vamos a ver efectos en las voces, vamos a modular en ciertos momentos a algunos actores generando unos efectos de espacialidad. Entonces la ballena, por ejemplo, es un personaje que va a tener unos efectos que le permiten generar un sonido muy pequeño con su voz, sin embargo, con el efecto vamos a hacer que suene muy grande, como si fuera un sonido de una ballena en el mar, y eso lo vamos a hacer también con paneos de izquierda a derecha para que las personas sientan cómo se mueve la ballena de izquierda a derecha, y eso también se va a vivir en todos los pisos del teatro. Todo gracias al apoyo de la Fundación Sarmiento Palau, que a través de la Casa de las Artes MCN, Plataforma Cultural de Talentos, y de su primer proyecto, Juan Caracol, busca visibilizar y proyectar la nueva generación de artistas vallecaucanos. Digamos que va a ser una obra que le apuesta, como decía ahora, digamos, a una producción técnica muy completa, que realmente se ve muy poco en la ciudad, tal vez espectáculos extranjeros, muy contados serían los espectáculos que en la ciudad se han hecho con este nivel técnico, pero sí creo que es una apuesta bastante grande a la innovación técnica y apostarle por ese tipo de espectáculos en la ciudad. Amiguito, ven y sumérgete a las profundidades del mar de Playa Blanca. Ven y disfruta de las aventuras de Juan Caracol y todos sus amigos. Yo soy Silvia la ballena y estoy encargada de cuidar a todos los habitantes de Playa Blanca. Hola, soy la cangreja.
cangrejita, la mejor amiga de Juanito, o bueno, eso creo, y quiero que vengas a acompañarnos a jugar un rato y a divertirnos. ¡Te espero! Juan, el caracol. Este equipo es conocido, Vivi y amigos de Sarmiento TV Más, como el equipo de los millonarios. Acá hay dos situaciones especiales. El equipo de los millonarios es River, con una gran hinchada, gigante hinchada, clase media alta y alta. Y otro es Boca, que queda en el barrio de La Boca, Boca Juniors, donde queda la Bombonera, donde es, digamos, la barriada, el pueblo, hincha de Boca. Pues bien, este equipo que es el equipo de los millonarios tiene algo especial. También da de comer al hambriento. Sus socios, sus hinchas se reúnen, como lo ha hecho el programa realizado por la Fundación Sarmiento Palau, Da de Comer al Hambriento, un programa realmente espectacular. Y una comitiva de la Fundación de Dar de Comer al Hambriento se fue para otro barrio de Cali, muy necesitado, el Carrillón de Floralia. Una comitiva especial, a dar alegría, a compartir. Veamos, Vivi, cómo fue esto, pero tú tienes mucha más información que yo de lo realizado en esta espectacular visita. Así es, Ricardo, cuando se trata de dar no existen fronteras, hay que dar de lo que Dios nos ha permitido disfrutar. ¿Por qué te puedes sentar a tu comedor tranquilo cuando sabes que tu vecino tiene necesidad? ¿Cuando tienen hambre? Por Dios. Compartamos www.dardecomeralhambriento.co. Haz tu aporte. Recuerda, es un mandato divino. Jesús dijo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Sectores de Cali, afectado por diferentes problemáticas de índole social, se encuentra ubicado en el nororiente de la ciudad, muy cerca a la confluencia de los ríos Cali y Cauca, en donde más de 1.300 familias se asentaron en los últimos 30 años, tratando de solucionar sus problemas de vivienda. Y la búsqueda del sustento diario es solo una de las necesidades que apremian en esta zona que hace parte de la Comuna 6. Esta zona es lindante con el río Cali, a las espaldas de ustedes está el río Cali, bastante compleja por la situación que no hay alcantarillado, no hay una infraestructura de servicios, la energía es pirata, por decirlo de alguna manera, tenemos muchos problemas de acompañamiento del Estado. No es el momento para hacer temas de política, pero sí es un tema de muy difícil. Es un poco menos grave la seguridad que nosotros donde hemos estado, pero también es un sitio muy deprimido por el tema nuevamente del microtráfico. Radar de Comer al Hambriento, programa social apoyado por la Fundación Sarmiento Palau, no conoció barreras. Y también llegó con una provisión de mercados hasta esta parte del Jarillón, que hizo brillar la esperanza en medio de la tenue luz de la zona. Y yo creo que este es un momento muy oportuno para nuevamente decirle a una fundación que sale de su zona de confort. Ustedes no solamente buscan el deporte de la ciudad y de la gente menos favorecida con la fundación, sino lo que estamos viendo hoy. Esta bendición yo la esperaba en diciembre, pero me llegó en el tiempo de Dios que fue hoy. Que Dios los bendiga y les multiplique. Aceite, arroz, chocolate, sardina, café, azúcar. No sé qué más, y huevos, un panal de huevos. Sí, gracias. Les digo que estamos comprometidos en Cali y ustedes tienen un sello por la ciudad inmenso. Dios los bendiga porque, caramba, no habíamos visto una fundación entregando personalmente con sus directivos y con sus miembros puerta a puerta y entrando a unas zonas bastante complejas como las que venimos y ustedes pudieron comprobar. Dar de Comer al Hambriento funciona a través de una plataforma que te permite realizar aportes de 60.000 pesos en la página www.dardecomeralhambriento.co. Recursos que serán invertidos en la compra de mercados con productos básicos de la canasta familiar, que luego serán distribuidos en sectores vulnerables del país. Esta iniciativa de María Clara Naranjo, presidente de la Fundación Sarmiento Palau, busca visibilizar a quienes nos necesitan,
como en el caso de estos habitantes del Jarillón en Floralia. Claro, es muy lindo que se acuerden de uno, de nosotros los que vivimos aquí en este barrio, porque hay mucha gente aquí que muchas veces no tiene algo que llevar a la mesa. Eso duele mucho, que hay personas que la verdad necesitan mucho lo que ustedes les dieron. A mí me dolió tanto que fritando huevo para un almuerzo, sin arroz, que uno siempre lo esencial es el arrocito y el huevo, ¿verdad? Y ellos no estaban fritando sino un huevo. Y me siento feliz y contenta porque a veces uno no lo espera y Dios le da la oportunidad a uno de recibir algo de alegría y de felicidad, de ver que hay gente todavía que están pendientes, los pobres y la gente que necesita. Que Dios siempre está con nosotros, y cuando uno está con Dios y Dios está con nosotros, nosotros siempre vamos a seguir bendecidos, tanto nosotros como las personas que hacen esta bendición. Por eso quiero agradecerle a María Clara y que Dios la bendiga, y que no solo a ella, sino a toda su familia la bendiga y la siga bendiciendo por todas las cosas que nos han regalado, y que no se olviden de que nosotros existimos. Le quiero dar gracias a la doctora por este detalle tan bonito que tuvo con nosotros. Que el Señor les bendiga, les guarde y les libre de todo mal y peligro a su familia, y a ustedes por estar aquí con nosotros. Que el Señor los siga bendiciendo. Ingresa a www.dardecomeralhambriento.co y realiza ya tu aporte. Da y tendrás en abundancia. Este es el Teatro Municipal de la ciudad de Cali. ¡Wow! Aquí se va a contar toda mi historia, la historia de Juan Caracol, el aventurero, y su hermosa despeinada. Me verán en Playa Blanca y también las aventuras de Playa Alegre. No se la pueden perder aquí en el Teatro Municipal de Cali. Juan, el caracol. Me he quedado, Vivi, acá aterrado. Con esta visita que hace la Sarmiento a Buenos Aires, acá en Argentina, de la utilización también de la internet, de la mala utilización de la internet, como está sucediendo en nuestro país, en Colombia. El grooming es algo que toma mucha fuerza. Pilas papás, no descuiden a sus hijos. Esto está tomando una fuerza impresionante, la mala utilización de las plataformas digitales. Ojo con eso, pasa acá en Buenos Aires. En Colombia cada día toma más fuerza, y Vivi, tú tienes mucho más para explicar de esta situación que ya es muy preocupante. De acuerdo, Ricardo, es que es una lástima que todavía crean algunas personas que todo lo que está en internet es sano. No, señor, no es sano. Hay gente que está allí con muy malas intenciones, y nosotros tenemos la obligación de advertirlo, de darlo a conocer. Por eso la Fundación Sarmiento Palau y la doctora María Clara Naranjo pues apoya este tipo de campañas, y nos quieren advertir a través de este mensaje qué es el grooming. Ojo, no caigamos en la trampa. No todo lo que brilla es oro. Atención con esto. Al fin nos vamos a conocer. O sea, en persona, porque igual lo cacho por Facebook hace rato. Ya ni me acuerdo quién agregó a quién. Parece que la Vale lo cachaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta cómo es. Además que tenemos hartas cosas en común, así que era obvio que nos íbamos a conocer. Él es especial, que no es como mis compañeros. Él es como más preocupado. Pienso en él todo el día. Yo creo que mi mamá igual cacha algo, aunque no me ha dicho nada. Y no tiene idea que nos vamos a juntar. Y a la Sole, como que no sé si contarle. Ella está en otra. Además que se burla de mí. Hola. Hola. Tú eres la amiga del Pancho, ¿cierto? Ah, sí, vos tenías Felipe, ¿no? Sí, vos te avisó entonces. Sí, me acaba de ver un mensaje. Ah, dale. Oye, me haga cerca, ¿vamos? Ya, vamos. Dale. ¿Y este el CAI? Sí, vos este el CAI, lo conocí. Qué bonito, ahí. Sí, lo cachaba por fotos. ¿Lo querés llevar? Ya, sí, vos. Toma, no sabía que te gustaban los perros. Me encantan. Vamos, CAI. Vamos. Eso. ¿De dónde cachai el Pancho? Ah, por Facebook. Oye, no sé nada, pero parece el Pancho.
¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya, es de todos. Juan, yo soy Juan Caracol. Hola, soy Sombra la Palmera y los invito a que vengan a vivir una aventura de amor aquí con Juan Caracol en Playa Blanca. Atención padres, atención niñas, que de eso tan bueno no hay. Cuidemos a nuestros pequeños, ¿correcto? Pero ojo, todo lo de la internet tampoco es malo. Hay muchas herramientas que nos permiten culturizarnos, por ejemplo, facilitar nuestra vida laboral, aprender muchísimas cosas para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Por esa razón, queremos presentarles a Óscar, un compañero de la Fundación Sarmiento Palau, que realmente es un experto en la materia, Ricardo, y nos va a enseñar a sacarle el jugo, a exprimir la internet y todas sus aplicaciones. Es cierto, Vivian, pero también tenemos que ser claros. Son muchas más las cosas positivas que nos ofrecen las plataformas digitales, la informática. Óscar Quiroga es una persona que ha avanzado mucho, conoce demasiado de este tema. Por eso, escuchémoslo, veámoslo y estemos atentos a lo que nos va a decir. Óscar Quiroga es un experto en sistemas que con sus manos domina a la perfección el arte en el que se ha convertido la tecnología mediante el manejo de aplicaciones que ponen a volar la imaginación y maximizan la creatividad. Yo soy egresado de la Universidad EAM, Escuela de Mercadotecnia, en Armenia, Quindío. Una vez terminé la universidad, yo me empecé a especializar en Windows, que era pues los equipos que daban en ese momento porque no tenía el acceso a Apple. Entonces empecé a especializarme en redes, en reparación, en formateos, en los típicos virus que dañaron los equipos. Entonces, en ese entonces eran muy pocos los especializados en desbaratar completamente el equipo y volverlo a armar. Me especialicé en eso, pero al llegar aquí a Cali se me cambió todo porque casi todos los clientes que donde yo llegué eran Apple. Pero ¿cómo fue que este gomoso de la informática, oriundo del eje cafetero, terminó convertido en el encargado del área de sistemas de la Fundación Sarmiento Palau? Y un día cualquiera recibí una llamada de una organización muy importante. Me explicaron que eran unos equipos, era algo urgente. Y yo, listo, bueno, tengo la cita mañana, hoy me voy a preparar muy bien. Y todas las herramientas, yo digo, no, si me ponen a desbaratar un equipo, lo hago. Si me ponen a formatear, llevaba todo, todo. Llegué allá, en un momento ya lo van a atender. Cuando pasó la persona que me necesitaba, presidente de esa fundación, le revisé efectivamente los equipos Apple, que pues tenía varios. Miré todo, que estuviera correcto. Y hoy por hoy doy soporte a toda la compañía, estoy pendiente de todas las partes tecnológicas, tanto como redes, página web, todo esto estoy dándole soporte. Y Óscar es el ejemplo de cómo se puede aprovechar la internet para ampliar nuestro conocimiento. El entretenimiento, el arte, la cultura, el deporte, todas estas cosas las podemos encontrar en el internet y mucho más, informaciones que hacen un bien a la humanidad. Y hay que saberla manejar con responsabilidad. Fue así como Óscar Quiroga decidió plasmar sus habilidades en un detalle muy especial. Pero afortunadamente al internet se han unido estos dispositivos que nos facilitan la vida, el trabajo y muchas cosas. Periódicamente les estaré mostrando las aplicaciones que salen recientes en estos dispositivos para hacernos la vida mucho más útil. El día de hoy les voy a mostrar una aplicación que se llama Procreate, que sirve para fomentar ese artista que tienes dentro de ti. La aplicación la vamos a encontrar en el App Store, que es la tienda para equipos Apple, y pues la abrimos y efectivamente nos trae acá como una hoja de blog. Con las herramientas que trae esta aplicación nos permite manejar como si tuvieran una amplia gama de colores, de todos los lapiceros existentes, pinceles. Entonces, por ejemplo, vengo a la parte artística. Aquí veo el trazo que me puede generar este pincel. Toco acá, toco el color y con solo ya es como si estuviera pintando en un lienzo
ventajas importantes de este programa es que me permite hacer zoom a un nivel muy alto, lo cual me permite hacer detalles en el dibujo muy específicos, muy pequeños, que pues van a definir el dibujo como tal. Bueno, como ya sabemos manejar la aplicación, el día de hoy voy a hacer un dibujo de una persona que se robó mi corazón. Y ojo, no es mi esposa. Señora María Clara, sé que eres más linda que mi dibujo, pero hice mi mejor esfuerzo, mi mejor pincelada. Y ahora sí, vamos a dibujar todos. Y en próximas entregas van a aprender mucho de tecnología. ¡Juan! ¡Yo soy Juan Caracol! ¡Hola! Soy Juguetón, el delfín de Playa Blanca. Y tienen que venir a conocernos, a todas las especies, a Juan Caracol. ¡Me llama la reina! ¡Me llama la reina Silvia! ¡Ahí voy, reina! ¡Juan! ¡El caracol! No, baby, cómo extraño ese departamento de fisioterapia de la escuela. Es impresionante, mira. Voy a llegar... ¡ay! ¡Acabado de la espalda! Contractura por todos lados. 8 horas de vuelo. Eso sí, maravillado por conocer Argentina, pero realmente voy a llegar corriendo a buscar a Fiber, el maestro, el duro, porque el departamento de fisioterapia de la Escuela Carlos Sarmiento Lora es un ejemplo nacional, es un ejemplo en Colombia, es un ejemplo en el país. Por eso, viejo Fiber, prepare camilla porque llego pilas a buscarlo. Vivi, vos me ayudás allá, creo que lo tienes totalmente claro también. Es como eres de flojo, ¿no, Ricardo? Definitivamente necesitas un trabajo de fortalecimiento, pero yo te voy a ayudar con Fiber. Es muy complicado lo de las citas, pero vale la pena resaltar lo que usted acabó de decir, porque el departamento de fisioterapia liderado por este hombre es un departamento apetecido por los futuros fisioterapeutas egresados de la Universidad del Valle, de la Escuela Nacional del Deporte y de otras entidades educativas. Realmente ellos se pelean por recibir la capacitación y vivir lo que realmente el mundo deportivo en materia de medicina ofrece. Ellos siempre quieren el sello Sarmiento. La Sarmiento Lora, escuela pionera en la formación de futbolistas en el Valle del Cauca, también se ha convertido en un canal de aprendizaje para cientos de estudiantes de fisioterapia que han realizado sus prácticas en la sede deportiva de Pan de Azúcar. Y ha sido todo un privilegio contar en el último tiempo con la confianza de una de las facultades de fisioterapia más importantes del suroccidente colombiano. La Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora tiene un convenio de relación docencia-servicio con la Escuela Nacional del Deporte, donde tenemos estudiantes de la Facultad de Fisioterapia, los cuales realizan la práctica de deporte durante 9 semanas aquí en nuestra institución. Y el estudiante tiene como función, tiene 3 grandes funciones. Una, en los procesos de rehabilitación, en donde entonces se apoya en la evaluación de los deportistas que se encuentran lesionados, en el tratamiento y en el seguimiento de su evolución clínica hasta que el deportista retorne a su práctica deportiva. Segunda función que tiene el estudiante sería en los trabajos preventivos, en donde el estudiante con una categoría asignada de deportistas realiza unos trabajos preventivos en acuerdo con el preparador físico en busca pues de mejorar algunas necesidades muy específicas del grupo de los deportistas en vista o con el objetivo de disminuir la incidencia de lesión en dicha categoría. Y la tercera función que realiza el estudiante
serían los acompañamientos deportivos en el momento de que la categoría sale a alguna competencia, partido amistoso o como tal de programación de liga o el torneo que se esté jugando. Esta alianza garantiza entonces que los respectivos procesos de cada institución se cumplan de la mejor manera. Es el momento de acercamiento de todos sus conocimientos teóricos, llevarlos acá a la experiencia desde el componente de vista práctico y que finalmente los acerca a su mundo laboral, aquel estudiante que quiera desarrollar sus competencias en el medio deportivo. Esta es una institución, la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, que los acerca mucho a su mundo real desde el punto de vista de trabajo. Esto ha sido lo mejor que me ha pasado. Tuve la oportunidad de hacer pasantía el semestre pasado, hacer acompañamientos deportivos en varias sedes, en varios lugares. Llegué como practicante, conocimiento fue bastante, y ya que tenemos a un profesor como Faiber La Esprilla, de que conoce mucho el tema hacia lo deportivo y sobre las lesiones deportivas. Llevamos en una continuidad quizá, yo digo aproximadamente 8 o 10 años, donde de manera continua hemos estado con el estudiante de práctica aquí en la Sarmiento, y básicamente la importancia radica en, pues, en que es una contraprestación en donde el estudiante nosotros adquiere las competencias que buscamos en el perfil profesional de fisioterapeuta deportivo, y a su vez la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora pues también recibe un apoyo por parte de nuestros estudiantes en sus diferentes procesos trazados pues a nivel deportivo. Para nosotros es fundamental que la escuela, una institución universitaria tan importante en el medio, en la región, busque este departamento, esta gran institución como la Escuela Carlos Sarmiento Lora, porque hace que nos mantengamos activos en el conocimiento, nos mantengamos muy pendientes de estar a la vanguardia del todo el conocimiento y sobre todo facilitar los procesos de aprendizajes de muchos de nuestros colegas a futuro. Lo estoy buscando para que sigamos jugando aquí en Playa Blanca y con mi amiga La Palmera. Y juntas nos vamos a hacer unos faciales bien chéveres. Juan, el caracol. Y ahora al balón, porque llegaron las noticias de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Y las noticias que origina el sello Sarmiento en Colombia, en el departamento y en el mundo. Corre, 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 vente para acá. Corre, 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 que te vas a quemar. Nuestro recorrido lo comenzamos con la convocatoria del lateral Juan David Mosquera al último microciclo de trabajo de la Selección Colombia Sub-17, antes de enfrentar el torneo sudamericano de Perú, a disputarse entre marzo y abril próximos. Mosquera se formó durante 6 años en la Sarmiento Lora y en la actualidad milita en Independiente Medellín. De otra parte, la Selección Colombia Sub-20 también alista su participación en el Mundial de Polonia, a realizarse entre mayo y junio. Entre los convocados por el profesor Arturo Reyes para el más reciente microciclo figuran Jason Tolosa y André Felipe Balanta, jugadores del Deportivo Cali formados en la Sarmiento Lora. En otra información, Jafé Pérez, Santiago Garcés y David Orobio son los 3 jugadores que aporta la Sarmiento Lora a la selección Valle Infantil, que disputa la fase semifinal del torneo nacional en Barranquilla, donde se enfrenta a Risaralda, Cauca, Tolima, Norte de Santander y Atlántico, en busca de un cupo a la ronda final. Continuamos con el debut del delantero Francisco Ramos Pungo en el fútbol profesional colombiano con el Atlético Huila, en el empate 0-0 ante Deportes Tolima en Ibagué. Pungo, quien se formó durante 4 años en la Sarmiento Lora, se une al sello Sarmiento de Kevin Salazar Torres en el equipo Opita. Cerramos con el primer gol conseguido por el volante Fabri Castro en el fútbol de Grecia, con la camiseta del Paz Giannina, en el empate 1-1 frente al Paz Lamia. Castro es otro de los jugadores con sello Sarmiento. Juan, yo soy Juan Caracol. Hola, te invitamos a venir a ver a Juan Caracol
Caracol y a todos sus amigos en Playa Blanca. Recuerda, las boletas están en primera fila y en las taquillas de Cine Colombia. ¡No te quedes sin verla! Juan, yo soy Juan Caracol. A mí también acá me tienen loco, me están pidiendo boletas para el lanzamiento de Juan Caracol. Mira, Andrés Roa, que juega en Huracán, me dijo: Gato, no me dejas sin la boleta. El de Banfield, jugador de Selección Colombia, Iván Mauricio Arboleda, el arquero: Gato, no me dejes con la boleta. Sebastián Villa, uno de los jugadores extremos de Boca, colombiano de Bello Antioquia: Gato, no me dejes sin la boleta. Y pues yo a todos les dije, hombre, en primera fila, www.primerafila.com.co, ahí consigue las boletas para el gran lanzamiento de Juan Caracol, Teatro Municipal, 27 y 28 de marzo. De hecho, les cuento que estoy adelantando con la gente de River y con la gente de Boca, porque tengo que decirlo bajito aquí, para que en estas taquillas se vendan las boletas cuando Juan Caracol se presente acá en Buenos Aires, Argentina. Porque me imagino que en el Teatro Nacional de Buenos Aires estará Juan Caracol. Yo me despido de ustedes desde acá, desde Aires. Un abrazo para todos. ¡Chao! Yo pensé que eso del cachete era solamente nacional, algo muy nuestro, pero me estoy dando cuenta que no. Recuerda, la boletería ya está a su disposición para que no te pierdas esa obra, esa gran obra de teatro musical Juan Caracol, este 27 y 28 en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura de Cali. Corre, porque se van a agotar. Corre y acompaña, apoya la cultura. Nos vemos el próximo sábado. Chao, gracias.